Thanks. You guys don't feel the rhythm? That's a no. Bad news, I'm not gonna make the Broadway. Yeah, no kidding. You waiting longer? It's been a bit, but that's okay. All right, appreciate it. You're about to destroy him. He's never gonna see this coming. We can't deal with this. The place has central air, there's Wi-Fi, you know, there's a Wi-Fi set up, cable, of course. Yeah, Joe, why don't you turn on TV and show him all the channels you have? Yeah. Got that. It's my downstairs neighbor. Yeah, there's Wi-Fi I mentioned. Well, I have surveillance in that, all throughout the house. You know, but I have the whole house secured, so you'll have eyes everywhere. That's all set. So, in the bedroom, come on in. We're gonna get so good! So, what's this? Saludos, saludos a todos. Vamos a estar haciéndole same as usual. The three. The three and the blowout. Vamos a pasarle la tres con el blowout. Vamos a ver, espero que no se agote. Mandé a buscar a comprar otra batería extra, porque he notado que esta batería se agota muy rápido. Y por más que lo ponga en un cargador, no quiere cargar. So vamos a ver si podemos lograr comprar otra batería, otro cargador, para seguir, para que no se corte la transmisión. Estamos utilizando la senior con el peine número 3. Estos peines son universales. Recuérdese, de ahora para adelante vamos a estar, Dios mediante, haciendo más en vivos a menudo. Solamente quiero que me dejen saber, que dejen los comentarios si les gusta, para así seguir hacerlo. Pero si no dejan comentarios, si no dan dedito para arriba, pues no voy a hacer los videos. Pero si le gusta y quiere que haga estos videos, déjenlo saber en los comentarios. Después, cuando no esté trabajando, voy a ver este video de nuevo y voy a ver los comentarios. Así que déjenme saber si quiere que siga haciendo estos en vivo. Me tienen que dejar saber. Como pueden ver, saludo a todos los que están en sintonía. Ahora mismo no puedo leer sus comentarios, ya que estoy un poco ocupado. Tengo mis ojos en el recorte. Tengo más recorte. Tengo después de este cliente, el otro es a las 5:20. Tengo 45 minutos para hacer este recorte. Y si me pongo a leer los comentarios, me voy a atrasar. Ahora, si tiene una pregunta y alguien sabe la respuesta de esa pregunta, ayuda a esa otra persona para que este canal sea productivo y nos ayudemos todito y estemos informados y sea más activo este canal. Déjenme saber quiénes son los que están activos. Tienen que dejarme saber si sigo con los en vivo. Déjenme saber en los comentarios. Den dedito para arriba. Déjenme saber, si yo no veo los deditos para arriba, no voy a seguir haciéndolos en vivo. Si yo lo estoy motivando, si le gusta lo que está viendo, motívenme para atrás con un dedito para arriba en el canal de YouTube, dale el dedito para arriba. Estamos pasándole la 3.
Como podrán ver, estamos pasándole el atre. Entonces, lo que voy a hacer para que no se vaya en blanco, ahorita cuando se le va a agotar la batería, yo lo que voy a hacer es, no, vamos a ponerlo acá mejor. No, de ese lado no. Si lo dejo de ese lado, no, vamos a ponerlo para el otro lado. Sí, para el otro lado. Espérese, que estoy inventando algo. Calma, que no caen en el cubo. Con calma. Jeffrey, ¿qué hace? No se preocupen. Porque se va a agotar la batería de esto. Y antes de que se le agote, pues prefiero estar preparado con esto para que siga grabando. Entonces se cayó, esto va para acá, esta va para acá, esta va para acá, esta va para acá, esta va para acá. Aquí vamos a poner esto ready. Cuestión de que del momento que se la ponemos ahí a cargar, ya estamos preparados. Ok, lo que estaba haciendo es preparándola. Cuestión que la voy a poner en el palo de la estación, después la conecto para que cargue y para que no se caiga la transmisión. Mandé a mi hijo a comprarme otra batería para esta cámara, cuestión para estar conectado todo el tiempo. Apenas compré esta cámara los otros días y pues he notado que la batería se la agota bastante rápido, y por más cargador y cosa que tenga, pues como que no quiere seguir cargando, no quiere seguir pasando energía. So yo lo que voy a hacer es comprar otra batería. Y como yo he chequeado en otros videos, de que después que esté grabando en vivo y esté conectado en un sitio de electricidad, se le puede intercambiar la batería. So voy a comprar dos baterías extra, las voy a dejar cargando, y cuando una se descargue la conecto y conecto y le pongo la otra batería, y así podemos estar definitivamente grabando más a menudo en vivo. La lucecita, déjenme saber cómo se ve así con la lucecita. Recuérdese, sin la lucecita, creo que para mí, mi opinión personal, no se va a ver así con detalle, se va a ver muy oscuro. A pesar de que yo tengo los anillos de luz, se ve bien, pero en la cámara obviamente se va a ver un poco oscuro. So, al tener la luz, obviamente, para que sepan cómo es la diferencia sin la luz, mira, esto es sin la luz. ¿Lo quieren sin la luz? Sin la luz se va a ver así, sin la luz. ¿Lo ven bien? ¿Se ve mejor así? Ustedes son los que tienen la palabra. ¿Se ve mejor así? ¿Ok? Si se ve bien así sin la luz, lo dejo sin la luz. Pero tiene que ser a petición popular. Yo voy a hacer caso lo que me digan ustedes. Yeah. Jeffrey. Yeah. The rechargeable battery in the battery charger. Yeah, exactly. Let me see. I mean, there's not much to it, guys. It's
All right, do the rechargeable battery bring in a battery too? It's got both of them. That's the battery and that has the battery. No, no, but... Battery, charger, and battery. Yeah, that one bring just one battery. Yeah, buy another extra battery, so I have two. Bye. Okay, eso ahora. Con luz, no, la luz es muy importante, con la luz, ok, perfecto, a petición, ve la diferencia con la luz, ve, esa es la diferencia con la luz, pueden ver, esa es la diferencia con la luz, ok, como pueden ver, todavía estamos pasando la 3, trate de pasarla lo más pareja las veces que sea necesario, o hágalo por secciones, pedazo por pedazo, porque eso lo más feo que se ve es un recorte de lejos, se le vean unos partes negras y otras partes descompaginadas. Puede hacerlo con cualquier tipo de su preferencia, de su máquina preferida. Recuérdese, yo las tengo casi no todas, pero tengo la utilizo, solamente trabajo con lo que me brega. Eso va para todo el mundo. Trabaje con lo que le brega a usted, ok. Ya que tenemos ahí esa parte hecha, vamos entonces a utilizar, vamos a utilizar sí, con la luz se ve mejor detalle, perfecto. Ok, ahora vamos a utilizar la Andy Slim Ally. Esta me encanta, me fascina, es un trimmer, una patillera excelente. Esta patillera ya salió desde el 2016, o sea, 4 años atrás. Yo tengo 2 de ellas todavía, lo único que obviamente llevan conmigo 4 años, ya no tienen la misma potencia. So decidí comprar otra nueva, porque a veces cuando tú pegas a usar nuevos productos te olvidas de las viejas y a veces te olvidas de lo bueno que trabajó la máquina vieja. Por eso volví a utilizar la Senior de cable y volví a comprar esta patillera o este trimmer Andy Slim Ally. Cómodo, liviano, calladito y encima de eso la cuchilla que tiene es la cuchilla más versátil, puede ser cero gapeada, puede ser calibrada pareja, pero no les recomiendo que la ponga muy pareja porque puede lastimar la piel del cliente y eso yo no lo recomiendo. Si usted le gusta, tiene la mano suave, especial para una persona que tiene la mano dura. Hay personas que tienen la mano dura y otros que tienen la mano suave. Aunque la tenga suave, como quiera, hay personas que le molesta nada más de ponerle la patillera. So, tenga cuidado que no la tenga muy seteada pareja, ¿ok? Esa es mi recomendación. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a utilizar, sí, esta, la Senior inalámbrica. Si están interesados en ver otro tipo de... recorte, tengo más de 1500 videos en los archivos. En los archivos donde he hecho, obviamente lo he hecho en 4K, mejor calidad. Obviamente esto es en vivo, ok. Eso no se va a ver y no es editado. Esto es a la real. Ahí pasé la media. Ahora vamos a pasarle la 1 con la llavecita o palanquita abierta. Ok, y la vamos a pasar en esa área. Si están interesados en ver otros tipos de recorte o Jeffrey, hazte un tutorial de tijera pura o recortando tijera nada más, ya yo lo he hecho. Jeffrey, hazte un video haciendo un blowout, lo estoy haciendo ahora y lo he hecho anteriormente. Jeffrey, hazte un diseño, ya yo lo he hecho. Entra a los archivos. Jeffrey, hazte un revisado de la Senior de cable, ya yo la hice, puede ir a los archivos. Jeffrey, hazte todo eso, yo tengo 1500 videos, si lo estoy diciendo es porque quizá probablemente ya yo lo he hecho. Ahora lo que falta es usted que entre a los archivos y los busque, eso es todo. Hay muchas personas que están entrando nuevas, a mi canal están entrando un promedio de 1000
500 personas mensual. Quiere decir que son muchas personas nuevas que están empezando a ver lo que tengo ahora y se creen que soy, yo soy que tengo más que un par de videos. No, yo tengo 1500 videos. Otra cosa, YouTube nada más, si lo ves del teléfono, de la aplicación de YouTube de teléfono, nada más te deja ver los últimos 50 videos. Para poder ver los otros 1450 videos, tiene que entrar en Chromecast, en la aplicación Chromecast o Safari o cualquier cosa, cualquier website, el website que lo haya, que lo deje ver el YouTube estilo viejo, antiguo, no en la aplicación. Ahí lo va a dejar ver los otros videos. Ahora estamos utilizando una de mis afeitadoras preferidas. Y después de esta, la gama cero afeitadora es mi segunda máquina preferida. Tercera es la serie 9. Si usted tiene una, si usted tiene la Baby Bliss, si le gusta cómo trabaja, perfecto. Eso es lo importante, que le funcione a usted. A mí no me funcionó porque le irritaba la piel al cliente, muy pesada, no tiene buen agarre. Y para mí no llenó esos requisitos. Pero el hecho de que no me haya llenado esos requisitos, esos requisitos a mí, no quiere decir que no le vaya a funcionar a usted. Quizá a usted le gusta la máquina más pesada, quizá a usted le guste así como ella se ve, porque se ve bonita. Como yo he dicho, yo me fijo más en cómo trabaje a cómo se vea. Puede ser la más máquina, la más fea, pero si trabaja bien, eso es lo importante. Déjenme saber si se puede, si lo están viendo. Déjenme saber. Ok, vamos ahora a tirarle cerquillo. Ok. Vamos afuerita. Me encanta esta Andy. Esta Andy es excelente. La recomiendo, de verdad que sí. La recomiendo. Cada cual tiene su manera de hacer su trabajo. Yo no obligo a nadie a hacer cosas. Yo solamente le demuestro cómo es que yo hago mi trabajo. Usted encárguese. Si no le gusta cómo yo lo hago, siga haciéndolo a su manera. Eso es todo. No se preocupe por mí. No se preocupe por los demás. Preocúpese por seguir haciendo su trabajo a su manera. Pero esté interesado de ver cómo otras personas lo hacen. Entonces, ya usted sabe. Aquí estamos para ayudarlo. Obviamente quisiera estar contestándole algunas de sus preguntas, pero estoy muy ocupado. Como pueden ver, estoy muy ocupado. Cuando voy a hacer el blowout, el taper, como le digan en sus países, usual me gusta hacerlo de esta manera. Se ve más bonito, queda bien oscurito. Yo usualmente tiendo a hacerlo todo natural, sin ningún tipo de pintura. Sin ningún tipo de pintura. Nada contra la pintura, nada contra la fibra. Si el cliente me lo pide y paga por ese servicio, le doy el servicio y lo hago. Pero usualmente me tiendo más a hacerlo lo más natural posible. Cuestión de que cuando él salga y se vaya a darse un bañito, todavía el recorte esté ahí, no se lleve una sorpresa. A veces la pintura es para tapar defectos, es para que se vea bonito para la foto o cuando va para un sitio. Es como un maquillaje. Las mujeres se ven bonitas con su maquillaje, pero yo, por ejemplo, mi mujer, yo la encuentro bonita con maquillaje o sin maquillaje, pero se ve
obviamente se ven bien bonitas cuando van a salir con su maquillaje. Pues en el, en el mundo del recorte viene siendo lo mismo. Si vas a salir, si le va a tirar una foto y quiere que se vea bien chévere para tu Instagram, Facebook, pues está bien, yo les recomiendo que utilice, si quiere utilizar, después que siempre le paguen por el producto, su tiempo y lo que está agregando, pues que lo haga, no hay problema. Pero también le digo que si lo puede hacer lo más natural posible, lo haga mejor así, porque así le está entregando algo que es original, duradero, y que no, y que por más que se lave la cara, a mí el la cabeza, la cara y todo, el recorte va a estar ahí, ¿entiendes? No necesita ningún tipo de maquillaje para hacerlo verlo mejor. Los maquillajes, eso está saliendo ahora, evolucionando eso casi ahora, pero antes no se usaba eso. Vuelvo y repito, no tengo nada en contra, al contrario, si me lo piden que lo haga, yo lo hago siempre y cuando me paguen por ese servicio. Claro, eso cuesta, cada material que usted agrega cuesta, cada cosa que usted le agrega al corte, eso va a tomarle tiempo, le va a quitar tiempo. Pues preocúpese de que le paguen por el material usado y por el tiempo que invirtió, ¿ok? Preocúpese más por eso. Ahora nos vamos desde el medio donde nos quedamos y vamos a hacer este lado. Como pueden ver, a mí me gusta el sonido que hace esta patillera o este trimmer o abejón. El sonido se siente cuando está picando el pelo, ¿ok? Pero así, you bought a... Is that a new car? No, this is my girl's car. Oh, I was gonna say, what happened with the G35? I thought it was gonna snow today. Oh. I didn't even take it out. Oh, I was like, damn. You got a new car. Yeah, no, right? Yeah. I was like, wow, doing big things, man. I mean, you are still, regardless. Even if it, what is your wife is yours, and what is yours is yours. Yeah, Como puede ver, estoy conversando con Pedro. Ahí, la luz de la... Se le fue, vamos a ver si esto lo carga. Si no lo carga, vamos a ver si esto lo carga. Vamos a ver si esta cosa lo hace cargar. Ok, se está cargando. Ok, tenemos luz, ya encontramos una manera de mantener la luz prendida. Vamos a ver que no se pague. Si se paga, significa que dura más que 45 minutos la luz. Y pues, sí. La suerte es que lo que vamos a hacer, tengo otra lucecita aquí. Y a lo que esta se carga, vamos a utilizar la otra. Entonces, ahí vamos a utilizar la otra. Tengo otra luz de respuesta. Y pues seguimos, ¿ves? Un hombre preparado vale por dos. Por eso es que muchos me preguntan. La vida te enseña. Y con todo lo que tú lo ponga con todo lo demás. ¿Vieron la importancia de tener no solamente una lucecita? ¿Vieron la importancia de tener otra batería de respuesta? Porque si no lo hubiera tenido, yo hubiera podido hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Después ustedes no lo van a ver de la misma manera. No se va a ver igual. Y ya que a ustedes les gustaron con la lucecita, pues ahora estoy cargando la otra. Y a la que la otra carga, utilizamos esta. ¿Ok? Y pues, Ebonilla. Ahí. Y pues, como pueden ver, ahí me llegó el otro cliente.
Entonces estamos todavía recortando aquí. Tranquilo. Como pueden ver, seguimos todavía con la lucecita. Ahí pueden ver, a pesar de que no se ve tan brillante como la otra, pero es mejor un poquito de algo que un poquito de nada. Como pueden ver, seguimos aquí utilizando la patillera, la Andy. Y pues lo mismo viene siendo con el método de las máquinas. ¿Por qué tengo varias máquinas? Porque cosas suceden. Las cosas suceden. Una batería se le agota, y más ahora a las máquinas inalámbricas, eso sucede. Se le agota la batería a una, pues ya usted tiene otra de respuesta para que siga de esto. Se calienta una, pues la otra deja enfriar una, lo que la otra. Por eso es que yo compro no una, mayormente a veces compro dos. Si una se daña, tengo la respuesta. Si una se cae y se daña los dientes, tengo otra de respuesta. Si una la batería se desgasta, tengo la otra de respuesta. Y así sucesivamente. Un hombre preparado vale por dos. Y pues compro dos de cada cosa. Si puedo, si tengo el dinero, entonces lo compro. Y ese sería uno de mis consejos a ustedes. No que lo hagan todo el mundo, vuelvo y repito, eso sí. Eso es si, eso es si usted quiere, eso es si usted puede. Usted la compra, a la larga le va a facilitar muchas cosas, ¿entiende? Para cierta máquina, para cierta cosa, te digan pelos diferentes, malos, con una no lo puede hacer porque es muy, muy liviana o muy... O no tiene la potencia, pues tiene la otra máquina que tiene la potencia para hacerlo, ¿ves? Por eso es que yo siempre digo que es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. ¿Entiendes? Y pues, como pueden ver, estamos haciéndole el taper o el blowout, no sé cómo le digan en sus países, el arrefinado, etcétera, etcétera. Como pueden ver, estamos pasándole la senior con el peine número 2 ahora, llavecita o palanquita cerrada, y la estamos pasando en esa área. Recuérdense, nosotros le pasamos la número 3, ahora con esta 2 está casi ya haciendo, emparejando con el resto del peine que le pasamos anteriormente. Ok, la seguimos pasando aquí, la seguimos pasando ahí. Seguimos pasándola. Siempre también para ver cómo está quedando el recorte. A veces usted está todo el tiempo muy cerca del recorte y no, y a veces de cerca no se puede ver bien cómo está quedando. A veces tiene que parar un momento y pararse de lejos a ver cómo se está viendo. Eso, si yo me paro de lejos, puedo ver que un par de detalles que le falta. Pero de cerca a veces pues ya uno está bien enfocado ahí que no se ve, no ve la imagen completa de cómo se ve. Si alguien lo ve del punto de afuera, completamente de afuera, en vez de cerca, ¿me entiendes? Son técnicas que no todo el mundo se lo enseña por el egoísmo. Pero como yo sigo las reglas de Papá Dios, yo comparto el testimonio de las cosas que yo he aprendido a fuerza de cantazo. Otras fácil, otras por otras personas, pero se va dando para adelante. Lo que yo aprendí, lo regalo con la otra persona, en este caso con ustedes. Sea poco, sea mucho, es mejor un poquito de algo que un poquito de nada. ¿A quién le gusta un poquito de algo? ¿Y a quién le gusta un poquito de nada? ¿Verdad que sí? Pues es mejor un poquito de algo que un poquito de nada. Ahí, como pueden ver, estamos pasando la senior. Ya tenemos el refinado que está casi. Comentario, déjeme saber si la luz, esta luz que le metí ahora, déjeme saber si se ve bien. Necesito saber, déjeme saber. Esta luz, ¿se está viendo, se ve? Déjenme saber. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Déjenme saber.
Estamos pasándole la afeitadora. Como pueden ver. Ok, déjenme saber si se ve. Necesito saber si se ve con la luz. La luz. Sí, la luz se ve. Gracias, Donaldo. Gracias, Donaldo. Déjenme saber si la lucecita por lo menos deja ver un poco lo que estamos tratando de enseñar. Ya que la otra, esa luz, se la agotó la batería. Estamos utilizando otra luz. Ok, se ve. Ok, perfecto. Ahora lo vamos a recostar. La batería tiene 8% de la cámara. Vamos a ponerle el cargador. Y para que no se descargue. Ahí. Y ahí. Y ahí. Ok, perfecto. Entonces vamos. Vamos a coger y a seguir. En este caso, ahí. No puedo seguir leyendo los comentarios porque estoy bien ocupado. Pero soy puertorriqueño y vivo aquí en Estados Unidos, en Methuen, Massachusetts. Llevo viviendo aquí desde los 13 años. Hoy en día tengo 42 años. O sea, 28 años viviendo aquí. El español mío no es el mejor que digamos, pero lo poquito que sé, pues lo explico a mi manera. Sé que no hablo el mejor español como ustedes en su país allá, pero recuérdese, es que hablo dos idiomas, eso se me hace un poquito difícil de ir para atrás, para adelante o decir las palabras correctas, pero lo importante es que puedo hablarlo, aunque sea malo, pero lo hablo. Y pues, puertorriqueño, pero como quien dice, casi criado acá en Estados Unidos. Espero que cada uno de ustedes la estén pasando bien. Si no se ha suscribido, este es el momento para hacerlo. Tengo un promedio de 1500 videos en mis archivos de YouTube, tanto como tutoriales, revisados de máquina, comparaciones, debates de máquina, entrevistas de barbero a barbero, donde voy a barberías de otras barberías y le hago entrevistas a esos barberos. Y también tengo otras secciones. Por lo tanto, si te gusta la información que le estoy dando o están viendo, lo único que le digo, dale dedito a YouTube, a mi página, para que este canal siga creciendo y para dejarme saber, para que me motive para seguir haciendo estos videos o otro tipo de videos. Se le aprecia de antemano, se le da gracias. Exacto, lo importante es comunicarse, Sammy. Muchas gracias, Sammy. Eso es lo que digo yo. No, eso es lo que dice usted. Bueno, esa es la cuestión. Eso es lo que dice Sammy en este caso. Tiene mucha razón. Claro, yo te lo hago, mi amigo Donald, un Kobe. Seguro que sí. Vamos ahora, ya la afeitadora ya yo la había desinfectado, por si acaso. Esta es, vamos a utilizar esta para los que se preguntan cómo está trabajando la afeitadora, la gama 0, que es esta. Está trabajando excelente. Esta es mi tercera semana utilizándola y está trabajando excelente. Esa... tiene la misma cuchilla de la Andy. No tiene la misma potencia, pero sí, ella no irrita la piel y sí baja a los ras. O sea, baja cero, como dice el título, como dice la marca de ella. Absolutamente cero, gama. Y es verdad, así mismo, baja cero. Hay algunos que la encuentran ruidosa. Yo no la encuentro ruidosa, yo la encuentro, para mí, yo la encuentro bien. A veces la Andy mía, que es la preferida, cuando hay que cambiarle los repuestos cada dos meses, esa sí se pone ruidosa. Esta, hasta el momento, se ha mantenido igual.
Jeffrey, ¿tú no afeitas a navaja? Claro que yo afeito a navaja, pero hay a veces cosas que tú vas a aprender a través del tiempo que no son necesarias de hacer, que hay otras maneras que pueden ser más fácil, te puedo ahorrar tiempo, te puedo ahorrar producto. Por ejemplo, con la afeitadora baja más que la navaja, ¿ok? Al usted estar usando navaja, va a tener que usar crema de afeitar. Al usted estar usando la navaja, le va a tomar, va a afeitarlo con más precaución. Y como quiera, cuando usted lo afeita con la navaja, si quiere comprobar lo que digo, después que lo afeita con la navaja, pásele la afeitadora para que usted vea que va a escuchar el sonido de los tocones afeitando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es la necesidad de usted gastar crema de afeitar, navaja, cuando lo puede hacer con la afeitadora? Ahora, ¿no tiene una afeitadora? Pues entonces ahí puede hacerlo. Sí, Jeffrey, entonces ¿para qué está hecha la crema y la navaja? Cuando vaya a hacer áreas incómodas donde la afeitadora no puede entrar, ahí es que entonces la va a utilizar. ¿Capish? Capish. Recuérdense que cuando yo hablo, yo puedo equivocarme porque soy un ser humano. El hombre le puede fallar, yo le puedo fallar, pero Dios no le va a fallar. Y como yo tengo a Dios conmigo, Él es el que me ha dado esta sabiduría, a fuerza a veces de tropezones, a fuerza a veces de cosas que me sucedieron. Y a veces, si tú eres un casquiduro o una persona que no eres obediente, vas a seguir pasando por el mismo error hasta que le obedezca a la voz de la conciencia, que es la que está Dios en ti. ¿Entiendes? Entonces, sí, la cámara, yo entiendo. La cámara, recuérdese que no es fácil. Yo estoy recortando, estoy grabando, estoy trabajando. Y pues para a veces percatarme de que el ángulo de la cámara esté bien, pues obviamente son tantas cosas. Y pues obviamente, como pueden ver, me percaté, pero la arreglé. Eso es lo importante. Ya el ángulo está. Estamos todavía arreglando, estamos hablando y estamos recortando. Y estamos tratando de llevar la información. Recuérdense que yo no soy maestro. Maestro es Dios. Yo solamente soy un instrumento que Él ha utilizado, y basado a mi obediencia, a la obediencia, haciéndole caso y poniéndolo todo en práctica, me he mejorado. ¿A qué? Haciéndole la obediencia a la voz de la conciencia, que es la de Dios. Pero recuérdate que hay dos voces, una positiva y una negativa. El espíritu y la otra está combatiendo con la del espíritu. Es una batalla. A Dios se le sirve con fe, ¿ok? Y al diablo con miedo. ¿A quién usted le va a servir? Recuérdese, el miedo es una batalla que usted tiene que pelear para lograr y saber qué es lo que usted está hecho, de qué usted está hecho, ¿ok? Si usted no ha leído la palabra de Dios, la Santa Biblia, muchas referencias de la Biblia dice, ¿qué es lo que dice? Que no tenga miedo. Jesucristo le decía a Pedro, antes de caminar en el agua, que se fijara en él y no tuviera miedo. Eso es una doble sentido moraleja. ¿Cómo? El minuto que Pedro creyó, salió del bote y dio un paso a caminar, porque estaba fijado en quién, en Jesús. Y así estaba haciendo tormenta, estaba tronando, pero ¿qué pasa? Después que dejó de enfocarse en Jesús, pegó a hundirse. ¿Qué pasa? Hasta que se hundió. La moraleja de eso es igual en la vida. Para tú caminar sobre tus problemas, los biles, las cosas que suceden, a veces tienes que enfocarte en tu trabajo, en lo que estás haciendo, para que puedas caminar sobre todos esos problemas. ¿Me entiendes? Entonces, con miedo, al tú distraerte y darle importancia
es un cliente nuevo, oh, yo no sé, eso me da miedo. Ya ahí le está sirviendo al otro individuo, que ni lo quiero mencionar. Pero si ya tú estás, te decides a combatir con el miedo, cuando viene a ver, el miedo te va a coger miedo a ti. Porque ya sabe de lo que tú eres capaz. Hasta eso es cuando tú lo trates. Pero si no lo tratas, ya ahí el miedo te está ganando a ti. Y pues, recuérdate, a Dios se le sirve con fe, que es creer. Y creer no es de decirlo de la boca para afuera. Eso tiene muchas cosas. Es hacerlo, es tener paciencia, es tener carácter. ¿Entiendes? Entonces, si ya tú lo estás haciendo con el miedo, es lo mismo, pero viceversa. ¿Por qué no en vez de utilizarlo dándole miedo, por qué no mejor lo invierte en hacerlo, en tratarlo? ¿Entiendes? Y pues así sucesivamente. No es una ciencia. Lo que yo estoy hablando es porque cuando tú le das o le haces caso o estudias la palabra de Papito Dios o el manual de la vida, vas a encontrar esa sabiduría, ese entendimiento de cómo hacerlo. Y a veces lo más simple lo hacemos lo más incómodo o lo más difícil. La Biblia o la Santa Biblia, la palabra de la Biblia, sí, son hechos que ya han pasado y seguirán pasando y siguen pasando. La Biblia es como un manual que trae el carro. Cuando compras un carro, tiene un manual en su gaveta y te deja saber desde hasta cómo cambiar una goma. El hecho de que tú leas el manual del carro, cómo cambiar una goma, eso te hace mecánico. No, para hacerte mecánico, o si eres capaz de cambiar la goma, tienen que suceder varias cosas. Primero, leer la instrucción del manual de cómo cambiar una goma. Después, si tienes las llaves, cual el carro usualmente trae la cruceta, trae el car jack para levantar el carro. Y entonces, ponle que tú no tengas dinero para llamar a una grúa para que te cambie la goma, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? Si ya tú sabes, leíste la información cómo hacerlo, tienes las herramientas y lo puedes hacer, ¿vas entonces a esperar por otro? Yo, como tú, le doy un trato, lo trato y lo hago. Bueno, tengo la herramienta, sí, en el baúl dice que está la cruceta, está aquí. Dice que está el gato, ok. Dice que está la goma, la respuesta de la goma, ok. Tiene que ponerla en esa área, ok. Tú sigue los pasos y al hacerlo y obedecer y leer esas instrucciones, no quiere decir que sea un mecánico, pero ya cuando lo haga y la cambie, no vas a necesitar apagarle a alguien cuando ya tú lo puedes hacer. Y así mismo es con todo en la vida, con la palabra de la Biblia de Dios. Ahí están las respuestas, pero siempre recurrimos a otra persona como la madre de uno, los padres y todo. Y sé que los padres y las madres, tú sabes que uno confía en ellos, pero recuérdese que son humanos igual que nosotros, de carne y hueso. Y a veces yo sé que quieren las mejores intenciones para uno, pero va a fallarle. Entonces nosotros le hacemos caso más a lo que vemos que a Dios, que no lo vemos. Y porque no lo vemos, no hablamos con Él, no vamos donde Él, no leemos la Biblia que da la información. Muchos dicen, sí, yo no lo veo, pero ¿y la palabra de Dios? ¿No te la dejo ahí? Entonces buscamos todos los mil pretextos y vamos y le contamos al amigo o a la amiga. Y a los que ve, esos son primero los que te dan la puñalada. Y a Dios, como no lo ves, pues, como tú no lo ves, no le crees, no le hablas. Pero para verlo, para creerlo, no hace falta verlo. La verdadera fe es cuando tú no lo ves y hablas con Él y te desahogas con Él. ¿Tú crees que esa persona que tú no ves y tú le cuentas, si se lo cuenta al viento, quizá para ti es para el viento, pero yo sé que se lo cuento a Dios. ¿Tú crees que si yo no lo veo y no lo oigo, pero espiritualmente sí,
¿Tú crees que esa persona se lo va a decir? ¿Tú crees que Dios se lo, o a la persona que se lo dijiste, que no estaba nadie ahí, se lo va a decir la otra persona? ¿Entiendes? Por eso es que, óyeme, hasta el dinero lo dice. Por ejemplo, el dinero, yo no sé en los países de, de ustedes, pero por ejemplo, yo soy puertorriqueño y el dinero de Puerto Rico es el mismo dinero de aquí, de Estados Unidos. Y en la parte de atrás, desde un chavito prieto hasta un billete de 100, en la parte de atrás dice, In God we trust. Eso es americano. En español traducido significa, en Dios confiamos. No en tu papá, no en Miguel, no en Adán y Eva, en Dios. Pero, oye, hasta el dinero, que es lo más que le gusta a este mundo aquí. Ahí está, hasta en el dinero está la prueba de Dios. ¿Ok? Hasta en la palabra, en el dinero. Obviamente, Dios no le importa que usted tenga dinero. Lo que le importa es que el dinero le tiene el control de usted, en vez de usted tener el control del dinero. Cuando usted le pone la confianza en Dios, cuando usted busca la sabiduría de Dios, todo el entendimiento, Él le dio ya el Espíritu Santo, que es la conciencia, esa voz positiva que le va a decir, te va a decir, te va a guiar, ve aquí, no hagas esto, compra esto, ayuda a esta persona, etcétera, etcétera. Y eso no tiene precio. Eso para mí no tiene precio. Pero vuelvo y repito, yo solamente estoy haciendo el trabajo y la labor de mi Padre Celestial. Aquí vamos ahora. Ustedes vieron, es una cosa hablar mucho. Yo me estoy tratando de comunicar con ustedes, darle una información. Y como ustedes vieron, una cosa es hablar, pero yo estaba hablando y trabajando a la misma vez. Y mira, cuando tú amas algo, cuando a ti te gusta algo, cuando tú quieres algo, te gusta tanto que en el amor no hay miedo, se cae el miedo. Yo no tuve miedo, al contrario, estuve recortando y aquí le estoy demostrando el recorte al caballero para que si hay algo que yo fallé, me deje saber. Pedro, how's everything? Él dijo, everything is good. En España, español significa que todo está bien. Ahora le voy a dar el último consejo. Él dijo que everything is good. Significa que todo está bien, ¿verdad? Esto es para, especialmente para los barberos, que se dejan llevar de otros barberos. Si él dijo que everything is good, que todo le gustó, le quedó bien, no importa si yo que se lo hice, a mí no me puede gustar, a usted no le puede gustar. Usted tiene su opinión, yo tengo mi opinión, todo el mundo la tiene. La opinión en este caso, en este momento, es la opinión de él. Y él dijo que everything is good, que le gustó. Eso no importa, porque ese es el que me está pagando las habichuelitas para ponerla en la mesa. Así que no le hagan caso a esa otra persona. Hágale caso al que le está pagando, al que le gusta, no al que critica. Porque ese ya está haciendo su trabajo profesional, seguir criticando. ¿Capís? Capis. Oh, te diste cuenta, Bonilla. Hasta en italiano dice. Capis. 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 Entonces, mira, ahí me invito a las 5:20. Here it is. It's grandma oil. A las 5:20. It's 80 years worth of oil. Exactamente, ahora que te dije. Oil for every day. And now think about if you had none. 5:20, inglés. Jeffrey, ¿qué 5:20? Las 5:20. Esto es para que usted vea hasta inglés. Le estoy mostrando cómo hablar. A español, inglés, inglés, español. Esto es inglés con barrera. Your own grandmother? Your own grandma's crying out. You can put it to get a ironically, it takes out. Bueno, Bonilla, cambiando el tema. Háblame del fútbol. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién tú quieres que? Bueno, ya que no estamos nosotros, ¿quién tú quieres que? Sí, sí, eso es lo que yo digo. Tennessee. ¿Con quién tú crees?
Bueno, yo me gustaría, hoy es una cosa, ¿verdad? Porque vamos a ver, eso se sabrá, bueno, esta semana, este weekend, el domingo. Yo quisiera que fuera Tennessee y Green Bay Packers, y que ganara Green Bay, que ganara los Titans. Lo que pasa es que con Green Bay Packers es que los 49 tienen una defensa mano. Sí, esa defensa es por eso que digo. Son duros y tienen ofensiva también. Entonces lo que va a pasar es que Aaron Rodgers, cuando le meten presión, es donde make mistakes. ¿Entiendes? Eso es lo que yo creo. Sí, no, como tú dijiste, you know, que todo el mundo tenemos opiniones, ¿entiendes? No, no, tú sabes. Y es verdad. Yeah. Pero you know, ahí gana el mejor. Así. Exacto, ahí es que meta mano. ¿Ya? Y como no es de lo que tú creas, ahí gana. Como Tennessee ha ganado a los teams más duros que creíamos que iban para el Super Bowl, yo me quedo con Tennessee. Yo lo voy. Exacto, estamos ahí, yo pienso en eso igual que usted. Que los chips pueden dar una batalla, pero los chips eran para que estuvieran eliminados. Sí. Y usted se paniqueó. Se paniqueó, brother. ¿Tú sabes lo que es eso? Se paniquearon. Paniquearon. ¿Sabes lo que es 24 puntos en la primera cuadra? Y van a dejar que le hicieran 28 en una cuadra. Check the video. I'm going to leave it in the YouTube in the playlist. Right. Check it out. Alright. Pues sí, tú sabes lo que es eso, Bonilla. Thank you for letting me record you, man. Yeah, for sure. Appreciate it. Sorry. Yeah, you too. Thank you, man. Se dejaron hacer 28 en un cuadro. 28 en un cuadro. Y oye, después 30, ¿cuánto fue? No, 20, 22 en la... Hicieron un récord, Jeffrey, de 7 touchdowns en línea. Los Chiefs. Sí. Un parecidito a nosotros, lo único que nosotros lo hicimos en el Super Bowl. Pero tú sabes cuál fue el mistake que cambió el juego ese, fue cuando he was 4-1 and he didn't go for it. Que pidió el timeout, el coach de Houston. Sí. And he changed his mind and he kicked the ball. Ahí la cayó, la vio caer. Tú estás ganando 21-0, so what? So what? Y si tú no lo haces, ¿entiendes? Sí. Pero tu team vio que tu dirigente metió mano. Sí. Pero, o sea, como yo te, como estás hablando en el mensaje, todo el mundo quiere decisiones. You know? Uh-huh. I could think one way, you pensó de otro. So he thought what it was best. Pero you winning big, go for it. You know? You didn't make it, okay? Tu defensa que esté, pero at least you went for it. Sí, sí. Oye, Jeffrey, tengo unos pelitos aquí por la oreja, aquí abajo, en la otra, para que me los saquen. Claro que sí, claro que sí. No hay problema. Vamos para allá. Me gusta Tennessee, Jeffrey. ¿Cómo es? I like Tennessee. Porque ha sacado los tines más duros. Ahí yo te digo también. Exacto. A nosotros, a los Ravens, que eran todo el mundo. Ravens. ¿Dónde están ahora? Ravens, pero te digo que ese Ronnie es tremendo. El de Tennessee, Henry. El tipo, no hay quien lo pare. ¿Sabe quién me recuerda? A Dion Lewis. Y él está ahí. Ya. Y tú no lo viste que lo pusieron. Dion Lewis es como un backup. Un Lenny Tecabuira. Dion, go inside. Exacto. Pero el chamaco, por his size. Lo metió. El cobre, Jeffrey. ¿Tú no viste cuándo se le fue por el medio, que lo pararon casi en el toque? Es quick. Y entonces, para pararle ese animal, que parece un toro. Nobody wanna stop him. ¿Tú no viste aquel que habló, el Thomas, que habló del pecho? Oh, que por qué no pararon a Thomas, que es cierto. ¿Viste lo que le hizo? Le metió dos dedos así por la mano. Y se quedó callado el Thomas. Y en el top no more. Él vio lo que había. Probó de la propia taza de lo que estaba pidiendo. Jeffrey, los Petros jugaron en calidad mejor que Baltimore. We lost by one point. By one point. Yeah, they got smack in the face. Mm-hmm. Yeah. O sea, pero no te vayas muy lejos, porque la familia, tú sabes que el cuñado mío es de los Baltimore. Ya tú sabes, estaban celebrando, qué bueno, go Titans, go Titans, ahora this is how I'm going to sleep, ¿sabes los memes que ponen? Yeah. Y
Entonces, yo dije, deja que tú, eso fue ese día, y dije, deja que se mueve, deja que venga esta gente, que lo vean con los mismos, mira, y así mismito. Así mismito, los mismos Titans. Lo único que yo no fui como él, no le dije, no, me quedé calladito. Pero tiene que estar. Que ellos mismos sepan lo que pasó. Lo que pasó, para que vean. Es que como te digo, Jeffrey, nobody saw Tennessee, pero que es el team que se calentó y mejor es team right now. Sí. Ellos y los 49ers, por los 49ers jugaron bien, pero que Tennessee le ha ganado a los dos teams que they supposed to win the Super Bowl, el Baltimore y New England. You know? They beat the two best teams. Yep. So, this one's my own. Los chiles van a dar run for the money, pero they don't got the defense para pararlos a ellos. Yeah, de los tres teams, los chiles eran the worst defense son ellos. Porque Patriots y Baltimore tenían mejor defensa. Espérate, pero no te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos. Tú no sabes que los Titans le ganaron a los Chiefs en la regular season a ellos. Yeah. Les ganaron, bien ganado. Yeah. ¿Entiendes? Y eso, y tenían al otro quarterback que era Mariota, que ahora lo tienen sentado. Mariota no era el que estaba jugando. ¿Tú dices de los Tennessee? De los Tennessee, sí. Porque sí. They were supposed to be eliminated when they made the change. They made the change porque el tipo no estaba jugando bien, Mariota. That's why they made the change, ahí fue que empezaron a jugar bien. They were like 1-7, Jeffrey. Para que tú sepas. Pero viste, un chain, they got hot. Un pequeño ajustamiento. Un pequeño ajustamiento, Jeffrey. Un pequeño ajuste. Y cambió. To this day, nobody believed in that guy, in Tannehill. Y en realidad, pero la cosa es que he don't got it too much. Ellos trocó por propósito que running back. Sí, pero yo he visto par de tiros que he tirado. Que te digo que he don't got pressure. Como que I gotta be this quarterback, I gotta do como Tom Brady, Lamar Johnson. No, porque el running back está haciendo todo. He's doing everything. Yeah, tú vas a tirar. Lo más que ha tirado son como 16 pases. Todo lo que ellos hacen es correr la bola. Pero every pass he make lo hace bien. Sí. ¿No? Y make it count. No, ¿Viste lo que pasó con Baltimore? ¿Qué fue lo que yo te había dicho de Baltimore? Que eran los... En la casa, no habían perdido. Con presión. No le sucedió. ¿Qué fue lo que nos sucedió a nosotros con los Giants? No fue así. Lo mismo. Un score perfecto. No habíamos perdido. Estábamos hasta cuando la propia... Ya fuimos a la Super Bowl. Ahí fue. No, como tú dices, no pressure, que si we 18-0, nadie nos va a meter la mano, you know? Mira. Duérmete de ese lado. Ajá. Eso, tú sabes qué, para decirte la verdad, yo estoy, a pesar de que obviamente no podemos ganar todos los juegos, uno está dolorido por el team de nosotros. Lo que pasa es que también nosotros estamos mal acostumbrados. Hemos ganado seis campeonatos. ¿Cuántas veces hemos ido a...? Como nueve, ¿verdad? Como nueve veces a los playoffs, al Super Bowl. Entonces, ya tú sabes. 10 veces porque es un decade, Sí, una década. Una vez, ¿qué? Casi dos. Wow, sí, desde el 2001. Entonces, 2001. Esa es la cuestión, que ya uno también... Imagínate, como dije, mal acostumbrado y no vemos que Brady se nos está poniendo viejo, pero you know, I think he's signing Jeffrey, he got one more run. Eso te quería preguntar. Si le dan la ofensiva a Jeffrey, he got one more run. ¿Tú crees que lo va a hacer un año más? ¿Tú crees que vuelva con nosotros un año más? Jeffrey, he wants to. La cosa es que... Ahora no es en él, ahora está en... Está en ellos. Está en ellos. Y la cosa, the thing is Jeffrey que... It's the money, por eso es, because regardless, Jeffrey, que le den a él por lo menos, let's say, 20,
20, el año que ese, he's gonna make 31, no matter what, porque ellos le deben chavo de todos los ajustes que él ha hecho, de on his money. So, en realidad, si él va a ganar, ponlo de este güey Jeffrey, si le van a dar los 24 otra vez, it's gonna end up being 35 millions que le tienen que dar, porque le deben chavo. Porque le deben chavo. Eso, cuando se lo quitaron, no fue que se lo quitaron, no, sino que se lo deben. Dicentes que yo se lo, ok, Brady, se lo, Brady said, I'm gonna get this call this year para que busquen jugadores, pero next year you gotta pay me. So ahora, le say que le den 24, he's gonna end up with like almost 35, Jeffrey. So you know, he wanna play. Pero tiene que darse, sí, porque él no lo, él no lo, yeah. Es lo que te digo, él no los cobró ahí. No, por le eso. Le hizo un favor. Pero Concho, eso es lo que yo. Yeah. Esa es la cuestión con este mundo. Eso es, Jeff. Que no todo el mundo te va a pagar con la misma moneda. Yeah. Then I'm gonna pull you to you the other way. Let's say they don't wanna sign him, Jeffrey, right? They wanna let him go. He signed with someone else. Todavía le deben 13 millones, Jeffrey. A Brady, regardless como el equipo que vaya a firmar. No, New England, regardless he sign o he don't sign, New England como quiera le tiene que pagar. Pues pero ahí le conviene a ellos que se quede, que lo dejen y paguen lo que debe, que paguen esa deuda. Here you go. Y se queden aquí. Here you go. Por y eso, es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Por eso Brady le dice a ellos, it's on you, it's not on me. You know, we could talk, we're gonna talk. Ustedes saben lo que hay, you know why you owe me, and that's it. Porque La otra cosa es esta, Jeffrey. Vamos a suponer que ellos quieran firmar uno de estos chamacos que están agente libre. Que están hablando de Dalton, right? El de Cincinnati, que ese no se le para a Tom Brady en nada. Pero ese chamaco, el you sign him for 2 years, te va a costar a 14, 28 millones, right? Más los 13 millones que le debes a Brady. So suma la cuenta. Sí, so sí, dime sí. Tú a mí. Man, so who you want? It's like sign Brady for a year. Claro. Pay him what you owe him. Claro. And write it out for next year. Claro. Get in some offensive guy, un tight end, wide receiver, and go for the Super Bowl. Yeah. Vamos a ver, Jeffrey. Let's see. Porque como dijo Brady, you know, I want to come back. Él no ha dicho que él no quiere volver. He want to come back. Pero que él hizo, que limpió el closet o algo así. Oh no, because they gotta go, Jeffrey. Everybody clean it. Los locker room. Todo el mundo lo tiene que limpiar. You know, como lo que limpió era como, you know, al fin era el suite donde él hace lo, you know, que él estudia el juego y todo eso, la casita, oh, vamos la a poner que de... tiene. So, you know, he clean it up because you have to, tú no estás firmado, right? Ya, you gotta do what it... Que, so me, eso no es solamente eso, es todo el mundo, ya. Yeah. Oh, okay. Yeah, pero que lo usan a él como he's the one free agent. Yeah. So you know, so es como yo te digo, Jeffrey, I'm free agent. What am I gonna do? I gotta clean my stuff because I don't know si me van a firmar o no. I gotta clean it, right? Claro. So he clean his locker room and he clean the suite donde él tiene, you know, where he goes study the game. Es lógico, right? Claro que es lógico. Pero lo han hecho un, you know, como él es agente libre, lo han hecho un big fuss. You know what I mean? Sí, lo han everything. Hecho. Lo usan todo. Cada pequeño de eso lo hace una gran. Todo lo que hace Brady le molesta a esta gente. Todo. Everything he does. Es un fuss. Sí. You know? Sí. Es como dice Brady, like, wow, you know, let me leave. Oh, lo dijo. No, digo yo que ese chamaco debe estar like, wow, ¿ah? Lo que pasa es que tú has visto la humildad de Brady, que es humilde, ese chamaquito es humilde. Él no ha dicho nada, Jeffrey, desde que terminó lo que dijo él, it's on them. Y otra vez lo dice, hopefully, como él dice, hopefully I want to come back to this organization, I want to retire with my team, and I want to be back. Pero como dijo él, como dijo, it's not on me, it's on them. That's all he said. Y es la realidad. Él quiere venir, Jeffrey, pero lo que habla es los chavos, ¿verdad? El dinero. El contrato que me vayan a hacer, sentamos, hablamos y we make an agreement. You know what I mean? Claro. Pero si soy ellos, es como dije, ya yo mejor prefiero me voy con alguien que ya es conocido que uno por conocer. Y como dijo Brady también, you know, this takes time. So faltan como hasta marzo esto. So es como él dijo, we just lost. You know what I mean? It's no rush. Él lo dice, you know, that's what he's saying. It's not rush. Dale tiempo para darle un tiempito para que lo piensen. Piénselo, and then, you know, call me and we come and talk. Yeah. Porque eso tú sabes, perdieron y ya, Brady, sit down, we're gonna talk. Ellos lo que tienen que pensar que Brady lo llevó de nuevo para otro playoff. Yeah.
Y a pesar de que no llegamos, no fue, oye, para mí, yo lo sigo diciendo, no fue la culpa de Brady. No, he didn't have weapons. Todo el mundo lo sabe. Eso fue la culpa de la ofensiva. Es como están hablando, Jeffrey. Reality is Belichick's fault. Because you know, Gronk ya casi para irse, why you didn't get a tight end? Tú sabes que Brady is about to retire, why you haven't get a quarterback? You know what I'm saying? Claro. It's his fault. Es la culpa de él. ¿Por qué tú nunca buscas wide receivers en todos tus picks? ¿Verdad? ¿Por qué vas a esperar a... You know what I'm saying? Sí, sí. Tú sabes que tú necesitas, pero es como dice, I got the greatest quarterback, Tom Brady, so yo le doy cualquier jump. You know what I mean? Como que él con Tom Brady va a resolver. Lo va a resolver. No, eso necesita. Como siempre lo ha hecho. 50-50. Tiene que haber otro también que pueda ayudarlo. Como siempre lo ha hecho, pero remember, él era más joven. You know what I'm saying? No hay que la también tiene que haber mucho. Entonces Ereman estaba, él jugó, él got las costillas rotas, Jeffrey, he was playing like that. Sí, él tiene su... You know? Maybe por eso la bola se le cayó, he was scared que somebody was going to come. Sí. So, you never know. Sí, porque está sentado viendo el televisor de Muñanes. Pero tú sabes, las cosas pasan, todo happens. It wasn't an idea, that's it. You know? Y como dijo la pastora, you know, I was surprised, because la pastora dijo, you know, like, cuando eso pasó, like, you know, remember lo que hizo Kraft, allá en Florida, que lo tapó y eso. Sí. Hey, maybe that was the punishment. El punishment, castigo, you know, el castigo. Maybe es el castigo de lo que escondiste, you know. Pero, yeah, get ready next year, that's it, you know. Take the man, bring him back, and go for another run. You probably, you know, what I said, give him the 2 years, you know what I'm saying, and let him retire with New England. So you got 2 years. Va a ser, ¿verdad, Jeffrey? En 2 años tú puedes ganar si pones un team bueno. Exacto. ¿No? Hoy son them. Vamos a ver cómo juega ellos. Está en ellos. Es como yo digo, Jeffrey, como tú estás diciendo, ¿para qué traer a un quarterback de otro lado cuando tú tenías a Brady, que has been there for 20 years? Que sabe lo que da. ¿No? Ajá. Que sabe lo que ¿Para da. ¿Para qué vas a inventar? Y lo que hay allá afuera, Jeffrey, no se compara a Tom Brady. Nada. Nada. So, pero vamos a ver. Pero que es que también ellos se están dejando llevar por lo de la edad. Pero no están chequeando los números. Se están olvidando de los números. Te puso casi 3,000 yardas sin nadie, Jeffrey. Te puso 3,000 yardas sin nadie. Óyeme, a esa edad, a la edad mía, 42. 42, que ya no es lo mismo. Y esa gente como vienen a las millas para darte cantazo, ¿verdad? Jeffrey. No diga nada. No digan nada, Bonilla. You don't feel right, like, que pase esto, like, wow. You didn't let him come back, like, you know what I mean? That's gonna be sad. Eso va a dar lástima. Lástima. A mucha gente, a Brady también le da, you know, like, wow. You know, they at least let me try to come, you know, proof again, we could get another run, you know? Eso duele más. Porque si es como te digo, Jeffrey, ellos negocian bien con él, he come back. But you know, you gotta be fair, you know what I'm saying? Tú no le puedes dar al ticket 10 millones, you know what I'm saying? Sí. Cuando él desde que está jugando con ellos, Jeffrey, you know how many discounts le ha dado a ellos. Por lo que te digo, mano, pero es que te digo, es lo que también digo, lo que siempre se repite en la vida. Uno le ayuda mil veces a alguien y el minuto que tú le fallas, ya tú sabes, se olvidan de ti o no te pagan igual como tú le pagaste a ellos. That's right. Con todos los cuts que él cogió. Con todos los, exacto, con todos esos descuentos que le dio. ¿Entiendes? Le dio esos descuentos, le ganó, le ganó. Ahora no le ganó y estaba por... Vela que te lo digo yo. No lo van a querer coger. Yo me parqué detrás de ti, Jeffrey. No, está bien. Porque el chamaco estaba... No, está bien, no te preocupes. En la puerta ahí, mirado. No te preocupes. Como más me vi parquearme en la puerta de los vecinos. No, al contrario. Gracias por parquearte ahí.
Yo me voy ahí para que no haga algún problema. No, you know. Tú sabes que tú puedes parquearte al frente también de los otros garajes allí. Oh, acá en el side. Aquí. Oh, tío, okay, al frente. Okay, claro. Ah, pues está todo. No, pues parque, tú sabes que hay demás. Ok. Está bien. No, pero está bien. Lo parqueaste ahí perfecto. Después que no sea el carro azul, porque ella la que sale, yo, el carro, el G35, se queda parqueado. El carro mío se queda parqueado ahí. Yo, yo estoy aquí trabajando todo el día. Sí, Bonilla, así mismo. Esto es así, gentlemen. Saludo a todos los que están sintonizados. Estoy aquí hablando con mi hermano en Cristo, Bonilla. Bonilla, ¿cómo cuántos años llevo ya recortándote? Jeffrey, como 15 a 20, ¿verdad? Yo digo casi 20. Ya, como 20 años. 20 años. Bonilla es uno de los clientes más que lleva tiempo conmigo, uno de ellos. Y todavía tengo varios, Y estamos hablando del fútbol americano. Ustedes saben que la vida nada más no se trata de trabajo y de cosas. Uno tiene su pasatiempo y pues, qué mejor Bonilla y yo nos gusta el equipo de nosotros, que ha sido 6 veces campeonato, campeones. Y pues, obviamente, cuando no hay nada mejor que ya tú tienes la confianza con alguien que tú llevas recortándolo 20 años y tenemos el mismo gusto, nos envolvemos y no hay una cosa más chévere que recortar así con alguien que uno se siente cómodo y podemos conversar. El tiempo se va rápido. Él se siente relajado, relax, dicen los americanos. Y pues como pueden ver, estoy tratando la cámara a diferentes ángulos. La estoy cargando, me la pondría en el pecho, pero está cargando, la tengo cargando. Lo que estamos haciendo es la barba bien finitita, tal como la quiere él. Y le estamos haciendo lo que él me pide. No lo que yo quiera, no lo que usted quiera. Es lo que me pida el cliente. Jeffrey, yo le haría la barba a él más ancha. No, a él le gusta finita. Si eso es lo que me pidió, eso es lo que vamos a hacerle. Él es el jefe. Yo soy el barbero. Esta es su barba, su cara, su cuerpo. Y así, lo mismo ustedes deberían hacer con sus clientes. Sepan tomar órdenes. El hecho de que usted sea barbero no quiere decir que usted es jefe también. No. Porque el que le está pagando, en este caso, el que me está pagando a mí, el que paga es el jefe, ¿verdad? En este caso, Bonilla es mi jefe. Yo tengo que saber tomar las órdenes. Además, este no es mi cabeza o mi cara para yo hacer lo que a mí me dé la gana con él. ¿Ah, Bonilla? Sí. Sí, porque eso es lo que se cree mucho. Lo que me gusta de este trabajo es que yo soy mi propio jefe. Que yo vengo a la hora que me dé la gana. ¿Está bien? Cría fama y acuéstate a dormir. Hasta los más famosos. Eso va para ti. Cría fama y acuéstate a dormir. Es lo que yo digo. 75% estar presente, 25% talento. ¿De qué vale que tú tengas el talento y no estás presente para darle ese servicio? Y está el que está presente pero no tiene el talento y tiene deseo de superarse. ¿Quién tú crees que va a salir más beneficiado ahí? El que no tiene el talento pero está presente. ¿Me entiendes? Ahora, tienes talento, estás presente, ahí tienes toda la de ganar. Pero preocúpate de estar presente. Preocúpate de respetar y tratar al cliente tal como te gustaría que te traten a ti. Saber tomar órdenes, estar presente, tener tus máquinas limpias, bien desinfectadas. Y todo con calma. No hay prisa. Sí. Las cosas a veces con rápida, a veces salen mal, quedan mal y no es lo mismo. Yo digo siempre calidad antes de cantidad. Busque la calidad, que en la calidad
va a beneficiarse más que la cantidad. Hay a veces que la cantidad va a trabajar más y va a ganar poco. Y en la cantidad va a trabajar menos y va a ganar más. Yo prefiero ganar más y trabajar menos. ¿Qué tú crees, Bonilla? Así mismo es. ¿Es o no es? Sí. Mi opinión, yo creo. Y yo creo que esa opinión todo el mundo, eso no es una ciencia. Espero que cada uno de ustedes hayan tenido un día positivo, productivo. Espero que hayan captado algo que yo haya dicho, hecho. Como siempre digo, yo sé que yo no le voy a caer a todo el mundo bien. Y está bien, no hay problema. Todo el mundo tiene su forma de pensar. Yo no soy un billete de 100 para gustarle a todo el mundo. Pero yo trato de hacer mi parte, de ser lo más respetuoso. De hacer mi trabajo. Y después que yo haga mi trabajo, con mucho amor, cautela, y mis clientes sigan viniendo, y Dios me da otro día para resolver, gloria a Dios, aleluya, todo para la gloria de Dios. A Bonilla. Así mismo. Yes. Así mismo. Saludo a todos. Saludo a todos. Ustedes saben quiénes son. Cargando el reloj, ahora ya está bien cargadito, porque este reloj de la manzanita se la bota la batería rápido. Entonces, Bonilla, me dijiste que los pelitos que detrás de la oreja y como abajo también, y abajo también, como aquí, no sé cuál de las dos era, aquí abajo, ok, no sé si es esto o la otra. Sí, yo no chequeo las dos. Ajá. Yo la paso como quiera, una torre, perfecto. Por el cinete, por atrás. Uh-huh. Ahí. Uh-huh. Ahí también. ¿Y no sabía nada del fulano, tranquilo? No. Nada, Jeff. Sí, ahí tiene unos pelitos en la oreja, así. La oreja, ¿verdad? Sí, está, ¿verdad? Ahí, aquí, ¿verdad? Aquí se ve. Sí, yo los vi en el carro cuando por el día. Ajá. Estaba en el carro. Sí, son pequeñitos, pero se ven. Sí. Porque en el espejo de la casa uno no los ve. Sí. Pero en el carro. No, de lejos no se ve, pero de cerca, cuando uno los chequea bien, se ven ahí. Adiós. Bonilla. Mira, quedaste, te tumbé de arriba un poquito porque estaba un poquito. Tenía unos mechoncitos, pero ahí, la quité de ahí, de ahí. Oh, ya. Yeah. Y chequeate. Ya. Ya. Te quité los pelitos del oído y de aquí abajo. Ya. Yeah. Mira cómo veo eso ahí. De show. Aquí y yo atrás. Oh, ya. Está bien, ¿verdad, Bonilla? Seguro. Ya. Ya. Tremendo. Súper. Thank you. Super. Dice el americano, thank you. Jeffrey, ¿qué significa thank you? Gracias. ¿Y el chino? Bueno, si yo supiera chino, sayonara. Sayonara. No, sayonara es hasta luego, ¿verdad? Hasta luego, sayonara, ya. Espejo en chino, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Rápido en chino, chum. Aquí hemos aprendido de todo. Chino, italiano. 99 en chino, cachichén. Pelo sucio, sin champú. Sin champú. El mejor nadador de China, Cachi me ahogo. Oh, yeah. Estaba buena.
uno de los carros mejores hechos en China. Nion. El Nion. El Nion. El Nion. Ahí está con ella, oiga. Toma, que siga limpiando. Buenísimo. Ahí está. Súper. Nuevo de paquete. Nuevo de paquete. Mejor de ahí se daña. Oye, dice un arquitecto, mejor de ahí se daña la arquitectura. Mejor de ahí se daña. Yo le dejo el plástico para que no se guaye. De ahí mejor se daña, Jeffrey. Quedamos nuevo. Quedaste. Nuevecito. ¿Verdad? Bien. Qué bueno. Seguimos para acá, ponemos esto para acá. El Jeffrey. Ese soy yo. Onilla. God bless you. God bless you. Como siempre. Me da un toquecito. Dos semanas, ¿verdad? Ya, me deja saber. Ya. Como te dije, estaba tratando de poner los árboles, pero el muchacho que vino, que estaba supuesto a venir hoy, vino ayer, me dijo yo. No, pero que está, si estamos así, se puede, puedes a esa hora, si puedes sábado. No hay problema. Ah, pues perfecto. Y como sea mejor para ti. No, está bien. Tú sabes que no, tú sabes que yo trato de acomodarte como quieras. Tú sabes que los jueves, después de esta hora está fue tremenda. Perfecto. Y los sábados, después de la 1:30. Exacto, después de la 1:30. Si ah, pues quieres, es bueno. No hay problema. Sí, sí, hay variedad. Yeah. Hay siempre, opciones. Siempre estamos en comunicación. En comunicación. Yes. Dicen los americanos yes, que significa sí. Así es que uno se entiende. Claro. Hablando. Hablando, mucho, eso es lo que me dicen aquí, que tú hablas mucho, pero si estoy explicando algo, entonces para uno entender. Ya, tienes que, si uno no explica, no entiende. Ajá, dilo de nuevo. Si uno no explica, no se entiende. Y ya. Hay que explicar, siempre para explicarle hay que hablar mucho. Claro. Hacerla entender. Jeffrey. Ya tú sabes. God bless, te bendiga. Igual, Bonilla, te me cuida. Gracias. Suave por ahí. Jeffrey, igual. Vamos a ver si va en Nesu. No, Nesu todavía no hay Super Bowl. El Super Bowl yo creo que viene siendo... Febrero 3 por ahí. Febrero 3 o 4. Sí. ¿Tanto, Jeffrey? Ah, pues ya te sabes. God bless. Bueno, mi gente, estoy esperando el otro cliente. Yo creo que ya está ahí. Si no me... Déjame llamarlo. Déjame chequear. El otro no ha llegado. Bueno, yo voy a terminar aquí a limpiar. Chequeamos en el próximo video si me dejan grabar. Chequeamos.